son come son yo alguna pena mi
por siempre. Vida, porque nos permite estar en este lugar alabando y glorificando su santo nombre. Los antídotos de esta plaza fuera de prisa o de la casa. Extiendo mi saludo en el nombre del Señor Jesús a nuestro hermano Reynel Galvis. Yo estaré en Jesús Cristo, Reynel Galvis. A su esposa, Hans Fru. A nuestro hermano Álvaro y a su familia. Álvaro y a su familia. Amén. Es una bendición que ellos nos puedan acompañar en este lugar. Amén. Que todos estemos aquí en este lugar. Ver en estos vestidos en los canelbores de esta plaza a mi alma y a mi gloria. Fuera prisa o era esma. ¿Cuántos están cansados? Hermano, perdón. Amén. Estamos cansados, ¿cierto que sí? Bien, monjas, una vez. Pero quiero pedirle un favor en el nombre del Señor Jesús. Jesús Cristo, también de esta terminología. Que saquemos lo último. Para que esta zona está trompe su mejor oferta. Para alabar al Señor en esta tarde. Para ti, Señor, y dejar el camino. Es nuestro último culto. Y Dios todavía tiene para darnos. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Pónganse sobre sus pies. Vamos a leer la palabra del Señor Jesús en Lucas capítulo 19. Es que le hace Lucas Evangelio capítulo 19. Aleluya. Amén. Lucas capítulo 19, leemos Lucas Evangelio capítulo 19, del versículo 1 al versículo 10. Proverbs 10. Amén. ¿Todos han hallado? A la rajita. ¿Cuántos tienen una alabanza al Señor? Todos decimos gloria al Señor. Amén. ¿Todos han hallado? Vamos a leer los que tenemos en español. Entonces, el primer verso, esta vez el primer verso, esta vez, y luego nos lo acompañan los hermanos que tienen el sueco. Y así continuamos hasta la terminación. Comparta la palabra con el amigo, amén. Ellos son muy bienvenidos en esta hora. Amén. Todos los que tenemos en español. Ahora son al respuesta de ser meme. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús con de ir en Jericó, o bondra de Jerusalén. Un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, dijo: O sea, tal van ser más sujeto Zaqueus o que volver más titular o hamburri. Procuraba venir quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Todos han hallado la palabra? Para la gita. Vestido. Ambiles se ven Jesús vol, me incumbe de volver escola, school, y hamburri de silvestre. Y corriendo. Dos branjani por ver o letra de U y M o vestir con striad, para que una se jornon after son Jesús escribe como de Amelia. Thank you.
När Jesus kom till det stället så han upp och sa till honom, Zacchaeus, skynda dig ner, ty idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zacchaeus skynda sig ner och tog emot honom med glädje. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Alla som såg det mumlade för argat, han har tagit in sig på syndaren. Entonces aquello puesto en pie dijo al Señor, he aquí el Señor nos ha dado bien con los pobres, y si nadie ha recaudado algunos, se lo devuelvo por el mal. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren, Herre, hälften av det jag äger, ger jag till de fattiga, och om jag bedragit någon ger jag honom för dubbelt tillbaka. Jesus le dijo, Jesus sa till honom, idag har prästningen kommit till denna familj, eftersom också han är en av Abrahams son. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Sí, men hijos son, han comit para obsoca o presa de su portolura. Amén. ¿Cómo se llama ese programa que el Señor nos ha regalado? La gente de Mare Benemania, de Jardonia. ¿Cómo se llama? Mi familia, un proyecto de Dios. Amén. Mi familia, un proyecto de Dios. Dios nos ha llamado para salvación, Dios ha hablado del presente, el cual sana nuestras heridas, ojando a nuestro corazón, y está dispuesto a cuidar de nuestra familia. Ojalá de verdad tojarnos por familia. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos quieren orar contigo en esta tarde? Y vamos a decirle al Señor que nos ayude a disponer nuestra mente, nuestro corazón. Como les decía, esta sería tu ayuda, han escuchado octohan, octoles, ni la borgesta o al borgesta. En nuestro último culto, dejar el sista con Chester. ¿Usted le gustaría llevarse una bendición más para su casa? Escuchando el video en el vecino 72. Amén. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a disponer todo, amén, para que el Señor nos bendiga en esta tarde. Señor Jesús y Padre Celestial, gracias te damos, soberano Rey, en esta tarde. Gracias, mi Señor Jesús, por esta oportunidad tan grande que tú nos das, Dios mío santo, de estar una vez más en este lugar para alabarte, Señor, para rendirte culto solo a ti, Señor Jesucristo. Oh, Dios mío, mira en esta tarde, mira en esta tarde, mira en esta tarde los que habemos en este lugar. Mira, Señor, los que nos están viendo vía internet, Señor Jesús. Oh, Dios mío, libertad para glorificarte. Oh, mi Señor, tu presencia en este lugar, tu presencia en este lugar. Toca nuestros corazones, mi Señor, toca nuestros corazones. Oh, Dios mío, una vez más, una vez más. Thank you.
Quiero invitar en esta tarde a nuestra hermana Nubia y a nuestra hermana Livia, para que por favor nos colecten la ofrenda. Mientras nuestra hermana Dora nos canta los coros para la gloria y honra del Señor. En la posiste Dora, Dora, porque tu voluntad es el porqué, porque es el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen alabanza para el Señor? ¡Gloria a Dios! Dios es el alma y Jesús Cristo está. Vamos a cantar ese coro que dice clamando el Señor. Y es que estoy viendo el nombre de los ojos. ¿Cuánto claman cada día? Clamando el Señor, la luz del Señor. Clamando el Señor, el pueblo de Israel. Que tu poder presenta sobre ti. Y que te cubra por la luz de tu amor. Thank you.
¿Cuántos tienen ese dueño, el Señor? Amén. 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 Bueno, yo quiero escuchar una alabanza de las hermanas. Yo vi que la gente los compró mejor. Las hermanas decimos. Las hermanas decimos. Bueno, no vamos a dejar los caballeros por fuera, ¿no? Porque vamos a poner a hacer algo los caballeros ahorita. A ver, los hermanos dicen. Todos decimos. Amén. Bueno, tengo una pregunta para los caballeros en esta tarde. Yo hago una pregunta para la guerra y me han detenido. Y se asustaron. Amén. ¿Cuántos quieren orar por nosotros las mujeres? Amén. Amén. En esta hora vamos a orar. Y dejaré Rodríguez que ahorita. Vamos a orar por todas las hermanas. Y es que vez orar a ti mismo. Sean jóvenes, sean casadas. O donel húngaro, o donel yista. Amén. Todas necesitamos del Señor. Y ahora dejo ver a Herra. Necesitamos que Él nos fortalezca. Y dejo ver a Ángeles. Necesitamos que Él nos capacite. Y dejo ver a Ángeles. Para nosotros poderle aportar algo a este país. Sabes, al norte de la y de Taranda. De pronto la iglesia de pronto tiene una imagen que es la esposa del pastor, la única la cual debe llevar ese mensaje. De que yo pienso en el por el bills por la tierra nuestra, pero como somos tercero en el deber de adelante. Cuando el Señor entró a la casa de Zaqueo, cuando el Dios el Eterno contó Zaqueo Dios, él no lo sacó solo. Y como familia, o son familia, debemos demostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque Dios ha hecho mucho en nuestra vida. Porque Dios ha hecho mucho en nuestra familia. En nuestra familia. Amén. Entonces, en esta hora, yo quiero pedirle una hora a nuestro hermano. René, tantos y a su esposo me hagan una oración por nosotros. Y yo tengo un amén. Si quiere invitar a alguien, no sé. Cuando mi vida no hubo que decir a un amigo o una hermana. En el sistema de conflicto, que crea que el Señor te puede ayudar. Son truco a Dios me ayudar. Amén. Que crea que esa dificultad que tiene tan grande. Son problemas, tener problemas son un falso en el futuro. Y no lo puede ayudar. Y otra persona. Amén. Muchas veces nos sentimos tristes. Y dan generos de iglesia. Nos sentimos solos. En sama. Nos sentimos sin fuerza. O tan estricta. No se muestra. En de dar problemas. Bendito Dios, Padre Santo, presentamos delante de ti en esta tarde a todas las mujeres, desde la más niña hasta la más anciana. Que tú las bendigas, que tú las guardes, que tú las santifiques, que les des fuerzas para seguir adelante. Dice las niñas de la iglesia, guárdalas, la santidad de la iglesia en tu nombre. Que vayan creciendo con toda sabiduría y conocimiento para conocer a Dios. Bendice a cada hermana que tiene la responsabilidad de un hogar. Dale fuerza, dale valor, acepta adelante. Enseña a las mujeres a ser sabias, prudentes. Enseña a las mujeres a hablar cuando ellas hablan y callar cuando ellas. Ellas puedan ser esa influencia en sus hogares a través de su testimonio, a través de su ejemplo. Y que sean un canal de bendición en las familias, Señor. Que las que están débiles sean fortalecidas, que las que están cansadas reciban fuerzas. Señor, que tú seas supliendo todas las veces la compasión de Dios, Señor. Bendice, Señor, estas mujeres necesitan de ti. Las familias de esta iglesia necesitan de ti. Sí, Señor, bendice a la familia, guarda a la familia.
santifica a cada familia. Los amigos que todavía no conocen tu palabra de sus hogares, también abran la puerta para que vuelva y les mores en cada familia. La bendición de Dios sea con el que se llama la tristeza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor con la familia. Vamos a pedir que después en nuestra mano que la pena que está pasando. Gloria a Dios. La canción va, pues, dándole gracias a Dios y reconociendo a Dios que realmente lo que somos, lo que tenemos, se lo debemos es a Dios. A Jesucristo. Por eso en familia queremos cantar esta canción. Todo se lo debo a Dios. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Y no existiera Él, yo no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. 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 Mi vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza. Todo se lo debo a Él. Siempre mi aliento, pues no fuera viento, pues podría vivir. Si en mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí. Es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él.
se lo debo. Para ser mi vida, mi sustento, mi casa, mi esperanza, todo lo que lo tengo, por Hughes, por familia. En esta tarde, con esta canción. Y de esta, terminamos esta soña. Es reconociendo. Era chena. Lo que Dios ha hecho en nuestra de familia. Eso que es el la familia que yo tengo hoy. Ten familia que yo hoy, no. Se la debo solo. Yo el fin para ti, no. Hermana Rivera, si usted me llena. Dulce mi tierra, dulce mi alma, que te que lo ¿cuántos quieren escuchar palabras? Póngase sobre sus pies, vamos a cantar una alabanza más para la gloria y honra del Señor Jesús. Amén. Así que si estamos medio cansados, para que no estemos cansados. Para que así la hermana tenga mucho tiempo para predicar. Este avivamiento que va a pagar, 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 que va a pagar.
Susurre, los marinos de amén, y todos estamos dispuestos cuando mínimo 2 horas, ¿cierto que sí? Porque ella nos va a hablar a nosotras las mujeres. Y de pronto le toca ir a los hombres. Y a los hijos. Entonces con 2 horitas. Es suficiente, ¿cierto? El Señor Jesús nos irá a decir. Me preparó el mensaje. Dios le bendiga a mis hermanos. Y vecina era, ¿va? Bueno, gracias al Señor por estar aquí con ustedes. Así es, refrancurado para Jaime. Para mí ha sido una bendición muy grande. Por favor, estoy vecina, exactamente. Y agradecida estoy con Dios. De Taxan Pellere. Por estar aquí. Por aquí con Abarajar. Con toda la familia del Señor. Yo quiero agradecer la bendición y las atenciones que han tenido con nosotros. Ya es la última tarde que estamos. Ya viajaremos Dios mediante el martes. Y seguimos en la gira, mis hermanos. Alemania, luego África. Y luego Brasil. Nos quedan más o menos como 30 días. Para seguir en este trabajo. Yo quiero recomendarles en esta tarde. Seguir adelante. Caminar con Dios. El tiempo que estamos viviendo no es fácil. Pero podemos seguir adelante. Y si queremos terminar esta carrera, hay que estar agarrados de la mano de Dios. Muchas gracias por todas las atenciones. Que Dios les bendiga. Siempre estamos orando en Colombia. Por ustedes. Y ahora que hemos venido, nos llevamos más carga. Para que Dios siga obrando con poder y maravillas. Muchas almas que se mucha gente perdida. Que Dios les ayude. A que se apasionen por la obra de Dios. A que pongan el corazón en lo que hacen. Pues el trabajo del Señor no es en vano. Vamos a leer la palabra de Dios. Libro de Génesis, capítulo 19. Vamos a leer unos cuantos versos de la palabra. Verso 13. Al verso 16. Al verso 17. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus hijos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos a limpiar este lugar. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. Más pareció a sus hijos como que se volvió. Los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas, que se hallan aquí para que no perezca en el castigo del Señor. Deteniéndose él, los varones hicieron de su madre de la mano de su mujer, de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los judíos llevaron fuera, dijeron: escapa por tu vida. No vives tras ti, y parecen todas que te rescatan al monte, no sea que te rescates.
Para ti, estamos en orden y contento, Señor. Por ti es cual poder valer de la salud, por ti disfrutar, por ti rescatar, renacer, por ti, por poder valer. Doy gloria y honra de mis sinas de Estonia, no son escuelas por más nuestra, o solo, por ti, 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 Estico, por nombre de Dios, tu ordina boda de Fran, sonejar. Soduinte por un de que no me está de sud. El otro y de tu mene, con lo que hable, si sabes que has puesto, con las boda de Fran. Si herra y les escona bono, no perder, perde un bono, con vers, en lo va a un banco de sud, en este de la bono. El hoja de fue cuido, sabía, y felibre. Sede in de mi boca, o sana in de nuevos casos, o snetta, príncipe de su adulto de voluntad. Amén. Vamos a orar, Señor Jesús, bendito Dios y Padre. Te damos gracias por la palabra, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por la palabra, te damos gracias por la palabra. Señor, ayúdanos. Tú conoces cada corazón, cada vida, cada mente y cada pensamiento. Señor, envía tu palabra y habrá sanidad, envía tu palabra y habrá liberación. Ayúdanos, Señor, y respáldanos. De igual manera, Señor, que la palabra de Dios sea verdad en mi boca. Toma la hermana que va a interpretar. Señor Jesucristo, que yo mismo espíritu, que yo mismo sentir. Oh, mira tu pueblo, Señor, mira los amigos que están aquí. Habla, Señor, en esta tarde. Habla, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. ¿Sabes todo bien? Quiero, siento en mi corazón recomendarles. Apoyar la obra de Dios. No hay que darle lugar al enemigo. No estamos compitiendo. No, estamos sirviendo a Dios. Aquí todos dependemos de Dios. Y necesitamos la ayuda de Dios para hacer el trabajo. Es cierto que a veces hay diferencias. En los tiempos de Jesús, entre los discípulos, a veces había diferencias. Jesús hizo una oración. Dijo, Padre, que seamos uno. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Necesitamos estar unidos en un mismo espíritu. En un mismo sentido y una misma visión. Para que el nombre del Señor sea glorificado. Un reino dividido no puede permanecer. Pero si Dios en la tierra se pone de acuerdo. Para pedir algo creyendo lo recibirán. La carne nos separa. Pero el espíritu nos une. Por eso necesitamos ser espirituales. La obra de Dios no la podemos manejar en la carne. Porque la carne produce carne. Pero el Espíritu produce Espíritu. Les recomiendo estar en oración y en ayuno. Yo recomendaría a mis papás continuamente. Haces el cadena de oración y ayuno. Para que Dios dé victorias. Así cada uno en su lugar. Pueden hacerse programas de oración. En una misma hora en cada lugar estar orando. Por unas mismas peticiones. Les recomiendo mucho el ayuno. Y cuando se está en un país que necesita tanto de Dios, se necesitan personas dispuestas a ayunar. A veces no es fácil ayunar donde hay tanta abundancia de comida. Tiene tendencia a entrar en la gloponería. Pero si quieres ver avivamiento,
Pero tú dices que muchas almas se conviertan. Que Dios se mueva con poder y maravillas. Esto no se consigue haciendo. Ni paseando. Ni en los centros comerciales comprando. Ni durmiendo ni comiendo. Esto se logra cuando estamos de rodillas delante de Dios. Por eso la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y secretas. Que tú no conoces. Las cosas grandes y secretas. No se lo revela Dios al que no tiene compromiso. Dios revela las cosas grandes. A quienes se quieren, se olvidan de todo lo exterior. De los compromisos. De la comida. Y se hicieron en la cámara secreta. Para buscar a Dios. Para leer a Dios. Hay un tiempo que los cristianos están muy flojos para orar. Mucho tiempo para otras cosas. Y la vida se nos va embolatando. Muchas veces cuando vamos a orar estamos cansados. O como una con que me pagó peso y lo hacemos de cualquier manera. Y yo le vi que son menos. No se pueden tener oraciones en el espíritu. Mantenerte a fe y andar. Si no vencemos primero la carne, la pereza, el sueño. O viste que estuve mucheta, somne, profeta. Yo estoy orando a Dios. Yo veo a Dios. Para que Dios derrame espíritu de ayuno y oración. Uno de los secretos de tener 4.500 iglesias en Colombia. En otras hemisferios no marcaba Colombia. Cuando comenzó la obra de Dios en Colombia. Colombia. Los pastores ayunaban 2, 3, 4 días seguidos. Hasta de 2 o 3 horas. En las iglesias se llegaba y la gente estaba clamando, orando, orando. No podemos cambiar el sistema. Esto es lo apostólico. La búsqueda de Dios. Para que los corazones sean quebrantados. Y para que la gente se sensibilice. Y pueda oír a Dios. Que Dios les ayude. Dios les ayude. Que se levanten líderes que promuevan esto. Que se apasionen por la presencia de Dios. Si no hay una pasión y una visión, vamos a caer en la religiosidad. Y si caemos en la religiosidad, nos vamos volviendo insensibles. Nos vamos muriendo espiritualmente. Y la iglesia o el culto se nos convierte. Como la misa para el católico. Son las mesas. No hay un sentir profundo espiritual. Pero Dios espera que haya un despertar espiritual. La Biblia dice, despiértate tú que duermes. Entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Cuántos quieren avivamiento espiritual? ¿Cuántos quieren derramamiento? Del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren maravillas y milagros? Pero ¿cuántos quieren batallar para lograrlo? Porque a veces queremos ver cosas lindas. Queremos muchas victorias. Pero poco batallamos. Así que les invito en el nombre de Jesús a batallar en la oración, a meterse en la oración, a humillar la carne en la oración. No permitan que muchas actividades
låg inte andra aktiviteter. Necesitaste tanto tiempo. Isaías dice la que va a dar a luz no tiene puestas. Y la iglesia necesita dar a luz a los que están en tinieblas. Pero la iglesia tiene que tener vida de oración. En el libro de los Hechos nos está hablando de los hombres de oración. Cuando iba Pedro y Juan, dice que a la hora de la oración había un hombre en la puerta del templo de Hermosa. Y ellos iban a orar. Y allí ese hombre les pidió dinero. Ellos le dijeron, no tenemos ni oro ni plata. A lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo. Levántate y anda. Tenían autoridad espiritual. Esta autoridad venía a través de la oración y el ayuno. No importa que estemos en el siglo XXI. No importa que estemos en Europa. No importa qué tan sofisticado sea todo esto. Necesitamos los tiempos apostólicos. Necesitamos sacudir a Suecia con el poder de Dios por medio de la oración. Esta tarde vamos a seguir hablando de la importancia de la familia. Yo les quiero invitar para que en casa, en su familia, se lean este capítulo 19 del libro de Génesis. Es una historia muy triste. De un final de una familia. Toda familia va a tener un final en esta tierra. Todo lo que tiene comienzo tiene que tener un final. El único que permanece para siempre es Jesucristo. Regálenle un aplauso a él. Lamentablemente, aquí encontramos a un hombre que estaba muy preocupado por las cosas materiales. Quiero hablar un poco sobre quién era Lot antes de tener mucho dinero. Creo que la mayoría de ustedes vinieron aquí porque se les presentó una posibilidad mejor económica. O alguno vino a traer dinero a Suecia. Yo quiero que usted sea muy sincero esta tarde. Porque en este momento usted está disfrutando de cosas que no disfrutaba en su país. En Colombia hay un dicho, el que nunca ha tenido y llega a tenerlo. En Colombia existe uttryck som säger den som aldrig har haft och kommer att ha blir galen. Porque a veces las comodidades, las cosas materiales le hacen daño a la vida. Man har så mycket materiella saker, det skadar mig. Me encanta mucho una oración que hizo un hombre. Yo gillar jättemycket en bön som en man gjorde. Le digo, Señor, no me des riqueza. Pero tampoco pobreza. Manténme del pan necesario. No sea que teniendo mucho me aparte. Y no teniendo nada teniendo. Yo quiero invitarle en esta tarde que usted sea consciente. Yo vi Guda a Dios como un rictio. Que todo lo que estamos viviendo. At all we are. Esto es de paso. Dejar de ahora sin pelis. Nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. O yo no sé usted qué tan enamorado está de este país. Yo vi que como un shadow de ahora en la nombre. Y que
y piensa que esto es lo último que le ha pasado. O tror att det här är det sista som du har fått. Si usted tiene esa mentalidad, o du har den här mentalitet, usted no está preparado para la eternidad. Soy inte förberedd för pero en esta tarde tienes que prepararte para la eternidad. Men i den här eftermiddagen så måste du förbereda för det livet. Tienes que entender. Du måste förstå que por este mundo vamos de paso. Att vi är bara här tillfälligtvis. No somos eternos. Vi är inte eviga. Estamos esperando la venida del Señor. Vi väntar på Jesus kom. Por eso, a través de este mensaje, så genom det här meddelandet, quiero que aprendamos a vivir en esta tierra. Disfrutar de lo que Dios provee en esta tierra. Pero nuestro corazón tiene que estar puesto en el cielo. Ayer estábamos hablando de la importancia de alimentar el alma. De alimentar el espíritu. La Biblia habla que cuando Abraham salió de su tierra, salió con Lot. En Bibeln säger när Abraham gick ut ur sitt land, han gick med Lot. Lot era pobre, pobre. Lot var fattig, fattig. Tal vez. Kanske så som många av er var innan ni kom hit i det här landet. No tenían muchas cosas materiales. Muchos vivían del pan de cada día. Många kanske levde efter vad de fick varje dag. En la noche terminaba ese pan. Vid natten så tog brödet slut. Y al otro día a ver cómo se iban a sustentar. Och dagen efter så kanske ni tänkte på vad skulle ni få. Lot era un hombre de esta condición. Lot var en sån här man. Pero cuando Dios comenzó por promesa a bendecir a Abraham, men när Gud började genom ett löfte välsigna Abraham, esa bendición alcanzó a Lot. Nådde den löfte upp till Lot. De un momento a otro Lot resultó con mucho ganado. Och helt plötsligt var Lot hade mycket nötskap. Con muchas ovejas. Många får. Muchas bendiciones materiales. Pero esto le hizo daño a él. Material, la bendiciones, o de se fue a vivir dentro de Sodoma. Al principio la Biblia dice que puso su tienda hacia las afueras de Sodoma. Pero algún día cualquiera, su mujer, entró a Sodoma y a Gomorra y vio la ciudad muy linda. Allí vivía mucha gente rica. Y ella comenzó a influenciar a su esposo. Ay, vámonos a vivir dentro de la ciudad. Deja los siervos para que cuiden allá el ganado. Ya nosotros somos ricos. Yo quiero más ropa. Yo quiero más sandalias. Yo quiero tener una casa con alfombras. Yo quiero tener mucha amistad con las señoras de la sociedad. Yo no encuentro que ellos hubieran orado para ver si era la voluntad de Dios entrar a Sodoma. No, se sintieron atraídos por la belleza de la ciudad. Pero era una ciudad donde había mucho pecado. Allí como comenzó el sodomismo. Homosexualismo, lesbianismo. Homosexualidad era una ciudad de mucho pecado. Lot no estaba espiritualmente preparado. Su familia tampoco. Para vivir dentro de Sodoma. Si tú no estás preparado espiritualmente para vivir en este país, no vas a poder salvarte. Porque si tu corazón se va a pegar a todo esto, te vas a alejar de Dios. Por eso tienes que tener mucho cuidado con la gente que te rodea.
du är försiktig med personer runt omkring. Det du ser, cómo vives, hur du lever, qué tanto estás orando diariamente, hur mycket du ber varje dag, qué tanto estás leyendo la palabra, hur mycket du läser, qué tanto estás alimentando tu espíritu, hur mycket mäter du para poder espíritu, estar conectado con Dios para kunna ha en relation med y Dios, poder vencer. Och kunna besegra. Si no te pones en la mano de Dios, och du inte lägger dig no vas a poder vencer. Du kommer inte kunna regálale un aplauso a Dios. Dice que el lodo tenía un buen nivel espiritual. De ver caso no lo hade inte en bra andlig nivå. La Biblia dice que estaba sentado a la puerta de la ciudad. Bibeln säger han satt ingången till staden. Entre tanto su mujer estaba en reuniones sociales. Medan hans fru var i sociala möten. Y sus hijas estaban enamoradas de Salomitas. Och hans döttrar var kära. Eso es lo que registra la palabra. Det var så kommer i Bibeln. Una familia con muchas cosas materiales. En familj som hade mycket materiella saker. Pero Dios no estaba por ninguna parte. Men Gud var inte där någonstans. Lamentablemente ni papá ni mamá cayeron en cuenta. Tyvärr så uppmärksammade inte mamma eller pappa detta. El ambiente espiritual. Den andliga miljön. Cuando un papá y una mamá papá o mamá, no son conscientes del mundo espiritual que se vive. Si los padres no buscan a Dios como tiene que ser, ¿cómo van a influenciar a sus hijos que busquen a Dios? Seguro que si Lot hubiese sido consciente. Lo que vivía Sodoma no se hubiera metido a vivir dentro de esa ciudad. Había mantenido sus hijas lejos de esa ciudad. Pero tuvo una mujer que lo influyó muy mal. Hermana, nosotras las mujeres somos una influencia muy grande en nuestros hogares. Para bien o para mal. För dåligt eller för bra. La Biblia está hablando de Jezabel. Bibeln pratar om Jezabel. Alguien llama Jezabel. Någon kallar på Jezabel. Dice, y ningún otro como acá. Och det står ingen annan som acá. Dice la Biblia. Så Bibeln står el Señor. Que se vendió para hacer lo malo. Hon sålde sig för att göra det dåliga. Porque su mujer lo visitaba. Pero hans fru påverkade honom. O sea, su mujer le manejaba las emociones. Hans fru behandlade hans känslor. Desestabilizó todo el reino de Israel. Hon gjorde att hela Israel riket var ostabil. Él era un rey israelí. Han var en israelí kung. Se casó con una mujer muy loca. Han gifte sig med en väldigt galen kvinna. Mala mujer. Dålig kvinna. Y esta mujer lo enredó. Y lo hizo cometer muchos errores en el reinado. Nosotras las mujeres tenemos una influencia muy grande. O para bien o para mal. Lamentablemente Lot no tuvo una buena mujer. La Biblia ni siquiera habla del nombre de ella. Todo lo que describe es que la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal. Det enda som säger är att Lots fru förblev en saltig staty. Era una mujer muy vanidosa. Hon var väldigt öppen. Ella no le importaba sino la parte física. Hon brydde sig bara utav det fysiska delen. Ella no le importaba sino lo exterior. Hon brydde sig bara det som var här utanför. Ella no le interesaba sino mucha ropa. Hon brydde sig bara mycket kläder. Muchos zapatos. Muchas cosas materiales. Många materiala saker. A ella no le importaba que sus hijos se perdieran. Inte om sina döttrar skulle gå förlora. A ella no le importaba si su esposo tomaba cargos de estar a la puerta de la ciudad. Hon brydde sig inte om att hans man var i ingången till Sodom. Ella lo que quería era que fueran reconocidos. Det enda hon ville var att de skulle vara märksamma. Y fueron reconocidos. Och de var väldigt märksamma i staden. Pero se perdieron. Men de gick förlorade. Porque ella queda convertida en estatua de sal. Pero hon förblir en saltig staty. El primer incesto sobre la tierra.
incesto. The first incest, o sea, el primer padre en el mundo que violó a sus hijos. The first father son bultux in adulta. Bueno, de valot. Por eso les digo, fue una familia con muchos problemas. De la familia muchos bienes materiales. Familia material las ofias. Mucha ropa, mucha comida. Mucha clave, mucha mod. Muchas riquezas. Mucha riqueza. Pero la familia se perdió. La familia y pelura. Qué bueno entender en esta tarde, hermanos. Pero con la historia. Que así como un día se destruyó Sodoma y Gomorra. Pasó son Sodoma y Gomorra. Así como un día Dios también le dijo a Noé, construyete un arca. Porque va a haber un diluvio. Y Dios lo cumplió. Llegó el diluvio. Mientras Noé estaba haciendo el arca, se burlaban de él. Porque se trata de le decían, ¿estás ebrio? Noé, ¿qué haces? No, yo, estoy construyendo un arca porque dije. Yo vi que lo penal que Dios ha sacado. Ay, Noé, estás loco, estás borracho. Oh, no, pero él seguía haciendo el trabajo. Así como nosotros. Estamos predicando. Estamos anunciando que Jesucristo va a venir. La gente cree que estamos locos. La gente piensa que no tenemos nada que hacer. Pero estamos esperando al Señor. Y debemos prepararnos esta tarde. Para la venida del Señor. Denle un aplauso a Jesucristo esta tarde. Alabanza. Nunca había dominio sobre la tierra. Tiene otra reina comarca. Para que este loco venga a decir que va a caer un diluvio. Para dejar gol en escasez de comer a reina. No ha caído una gota de agua sobre la tierra. Deja otra reina. Y ahora está diciendo que va a venir un diluvio. Pero ¿cómo es Ana se de comer a reina? No, está loco. Pero llegó el momento en que llegó el diluvio. Y aunque el arca era grandísimo, solamente se salvaron 8 personas. Dios no es hombre para que mienta. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Para Dios no fue problema. Solamente esas 8 personas. En esa arca. Y de igual como el mundo de entonces, fueron negados en agua. Encontramos después de esto lo de Sodoma y Gomorra. Esas ciudades fueron destruidas por fuego y azufre. Hermanos y amigos. No estamos jugando, iglesia. Esto no es un club social. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Aquí estamos esperando al Señor. Y por eso en esta tarde nos hemos reunido. ¿Estás preparado para la venida del Señor? ¿Está tu familia preparada para la venida del Señor? Tienes que tener mucho cuidado. Que todo no sea trabajo. Que todo no sea dinero. En este país. Que tan fácilmente no se puede reunir continuamente. Se necesita que cada hogar sea un templo y morada del Espíritu Santo. Se necesita que cada familia sea como una iglesia. Donde se ore. De manper, donde se ayune, de manfastar, donde se hable de la palabra de Dios, de manfrautan, donde se valore la vida espiritual. De manvender adelante la vida. Pero hermanos, si usted solo trabaja y trabaja y trabaja, pero tu corazón para yo, para yo, para. Hermanos, usted también trabaja, vaya y venga. Consiste de yo, bajito, di. Compre cosas. Está preocupada por la casa, por los muebles. Está preocupada por un buen carro. Ese closet está lleno de ropa. Tiene como 30 pares de zapatos allá. Y hay una insatisfacción que tiene que seguir trabajando para comprar más cosas. Qué bueno que entienda hoy que cuando el Señor venga, se quedará la ropa, se quedará el carro, se quedará esa casa.
lo único que te vas a llevar es lo que vives para Dios en esta tierra. Que tanto estás trabajando espiritualmente para tu familia. ¿Piensas que tener una familia es trabajar y trabajar y comprar mucha ropa? Es tener todo el cuarto lleno de juguetes modernos. ¿Piensas que estás satisfaciendo las necesidades familiares de esa forma? Pero te estás olvidando de enseñar los principios. Estás olvidando de enseñar los valores espirituales. No importa que estés en un país donde principios y valores para la formación de la familia pueden estar en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pero tú tienes que tener una mentalidad espiritual. Que tú no puedes formar a tus hijos a la idea de Suecia. Tú tienes la palabra de Dios. Tú tienes que tener claro lo que tienes en tu vida. Si no quieres que tu familia se pierda. Por eso estás criando niños. Necesita papá y mamá estar muy ubicados espiritualmente. ¿Cuántas veces mientras el papá y la mamá están peleen? Discuten. No se entienden. Pasan enojados. Ocupados en otras cosas. Los niños están creciendo vacíos espiritualmente. Y cuando llegan a cierta edad, 11, 12 años, ya no quieren venir a la iglesia. Ya no quieren nada de Dios. Ay, ahí sí ya va a estar papá y mamá preocupados. Ay, pastor, veas que mi hijo no quiere volver a la iglesia. Oh, pastor, mi dice como ay, es que mi hija ya se quiere vestir como saliste del mundo. Oh, mi dote mi eso son de mi hija quiere estar en fiestas. Mi dote mi conto. Que mi hijo tiene por allá unos amigos que es como pandilla. Mi son jóvenes son son serios, son bien medremas. Que mis hijos ya quieren fumar. Minasora, que mis hijos quieren beber trago. Don Vitrica. Y ya cuando tus hijos se salen de las manos. De todo, digamos, algo urgente, ¿no? Ya no hay nada que hacer. De bien, sin ayuda. Por eso necesitan desde que están pequeñitos. Los niños tienen que sentir que hay un papá y una mamá llenos de Dios. Que saquen tiempo para orar por ellos. En el lugar se necesitan normas y disciplinas. El libro de los Proverbios es un decálogo de Dios muy profundo. Para poder criar a nuestra familia. Ahí están las normas. De la norma y las pautas que manda el Señor. Él dice, instruye al niño en su camino. Pero estamos sacando tiempo para instruir los niños. Estamos sacando tiempo para corregir los niños. Estamos sacando tiempo para mostrarles las cosas espirituales a los niños. ¿O eres ese tipo de madre que todo el día tu hijo permanece en los jardines? Y cuando ya recibes el niño en la tarde, estás cansada, estás fatigada, estás trabajando mucho, porque te has metido en muchas deudas, y cuando el niño requiere de tu tiempo, no tienes un buen tiempo para tu hijo. Estás estresada, estás cansada. Estás malhumorada. Entonces el niño se convierte en un problema para ti. Ay, qué niño para molestar, para cansar. Ay, este niño se está portando mal. Entonces lo pones en los aparaticos. Porque ya los niños, eso es lo que juegan. Ya los niños no juegan con carritos, con balones.
ponerle críticas. La niña no juega con muñecas. No, desde el año ya les ponen los aparatos. E igual que el drogadicto se vuelve adicto. Ahora los niños están volviendo adictos a los aparatos. Vivimos en una sociedad donde las mamás no quieren criar a sus hijos. La madre tiene que tejer una relación con sus hijos. Mamá mostre puntada a puntada. Poco a poco. Mirada a mirada. Abrazo a abrazo. Cramo a cramo. Enseñanza, enseñanza. Lera no lera. Si usted quiere tener hijos cuando crezcan, que vivan para Dios, tiene que hacer un trabajo con ellos desde pequeños. ¿Cuántas veces el niño llega del jardín o la escuela? Llega con unas actitudes de rebeldía. Llega con unos comportamientos que no son buenos. Pero todo lo que tú haces es pegarle un grito. Darle un sacudón. Pero no lo revisas. Es que mi hijo estuvo 8 o 10 horas con otras personas. Y los niños son influenciados de quien pasa con quien pasa más tiempo. Yo conocí una mujer en Estados Unidos que me impresionó mucho. Hace muchos años. Ella viajó de Colombia a Estados Unidos con 2 hijos pequeños. Y me dijo, hermana, yo ando en este carrito viejo. Yo vivo en un lugar que los hermanos dicen, hermana, estás en Estados Unidos, ¿por qué no vives mejor? Yo leve pasteles en intenso, bro, andra frogando un universo a lo mejor, un internet pastel. En este país se puede vivir más cómodamente. Y dejar donde estamos legalmente. ¿Por qué vives así como pareciera que vivieras en Colombia, pobremente? Porque leve, sos en un lugar en Colombia. Ella dijo, no, yo lo primero voy a crear mis hijos. Así no tengan muchas cosas materiales. Pero necesito formar a mis hijos en Cristo. Yo no voy a estar por trabajar y trabajar para tener cosas materiales. Dejar a mis hijos en manos de otros. Y cuando crezcan llenos de vicios. ¿Qué me gano yo con una buena casa, muy linda? Con un buen carro, con mucha ropa y muchas cosas materiales. Y unos hijos drogadictos, unos hijos alcohólicos, unas hijas prostituidas. Ya no, ya no se puede regresar el tiempo. Tienen rica vida, hermanas, madres y padres en esta tarde. Solo tenemos un tiempo en la vida para criar. Es importante si queremos que nuestra familia viva para Dios. Los hijos necesitan tiempo. Tú no puedes sacrificar a tus hijos por plata. ¿Qué se ganó Lot? Tantos bienes que tenía. Tantas cosas materiales. Tan poderoso que era. Para ver que el día que vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. Todo quedó vuelto cenizas. Todo se acabó. Su mujer se quedó convertida en estatua de sal. Sus hijas lo emborracharon a él. Durmieron con él. Consiguieron de él. Una familia que está solo pensando en lo material. Termina muy mal. Una familia que solo piensa en las cosas terrenales. No pueden terminar en la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Primero de Timoteo capítulo 6, verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos por esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo disfrutan y frenimen för nöjdsine är verkligen en stor vinja. Vi har ju inte för något med oss in i världen, inte heller kan vi ta oss med något härifrån. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar för frestelse och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär. Som är störta människor i fördel och undergång. Ty kärlek till pengar är en god till allt ont. I sin begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själv mycket lidande. Hermanos queridos, mina kära bröder, tenemos que aprender a vivir como Dios manda. Y måste lära oss att leva. No podemos vivir conforme a la cultura. Vi kan inte leva efter traditioner och kultur. A no ser que usted se va, quiera quedarse aquí cuando el Señor venga. Cuando intenta vivir dispone y dispone. Pero si usted está esperando la venida del Señor, pero de venta con el resorte, usted tiene que ser diligente. Y usted, usted tiene que tener claridad. Y usted ha claro para ti. ¿Quién es? Ven él. Y si Dios está en su familia. O con Gud är i din. Si hay temor de Dios en su familia. Donde finns Guds fruktan. Pero si no estamos orando en familia. Pero vi inte ber i familjen. Si no estamos leyendo la palabra. O vi inte läser Guds ord. Si no estamos haciendo lo que Dios manda en su palabra. O vi inte gör det som Gud säger. De nada nos sirve venir a la iglesia. Vi tjänar ingenting på att komma till. De nada nos sirve con decir que somos cristianos. Vi tjänar ingenting på att säga att vi är kristna. Dios necesita un verdadero cristianismo en cada hogar. Gud behöver en äkta kristen i varje hem. Dios necesita hombres llenos del Espíritu Santo. Gud behöver folk som är fyllda av hans helige. Dios no necesita hombres como Lot. Gud behöver inte folk som Lot. Que solo quieren ganado, cosas materiales, materiales, materiales. Som bara vill ha materiella saker. Dios quiere hombres. Gud vill ha män. Como Abraham. Människor som Abraham. Que vivían por la fe. Som levde efter tro. Y donde quiera que Abraham llegaba. O dit Abraham kom. La Biblia dice que así entraba Jehová. Bibeln säger så även om Herren var. Y mire usted cómo Abraham terminó. O se fue Abraham escrito. Toda su descendencia. Ella hans generation. El gestor de las 12 tribus de Israel. Alla de 12 stammar. Sin embargo, miremos la generación de Lot. Pero vi Lot generation, por de hamna de. ¿Dónde quedó? Con una marca terrible. Men, me impresiona mucho ese texto que dice. De poder me y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Me parece que es un texto muy vergonzoso. Una mujer queda embarazada de un hombre por ahí fuera. En Tivina, lejaban de un man son någonstans. Bueno, aunque es pecado. Det är ju synd. Pero a la hora la verdad es lo normal. Men det är ju det normala. Cuando una muchacha soltera. När en singel kvinna. Llega a su casa y dice, papá, mamá, estoy embarazada. Kommer till sin hem och säger, mamma, pappa, jag är gravid. La primera pregunta que el padre o la madre hace, ¿quién es? Den första frågan som föräldrarna ställer, ¿quién es far? ¿De quién es ese hijo? ¿Ven es far till barnet? Como padre o madre se necesita saber quién es el gestor. Son föräldrar vi måste, man måste ju veta vem som är fader. ¿Qué pudo haber sentido lo? Vad kunde lo ha känt? Ya no había esposa. Det fanns ingen. Ella se había convertido en estatua de sal. Hon blev till en salt i stativ. Yo no sé qué pudo sentir como padre. Jag vet inte vad han känt. Estaban metidos en una cueva. De var inne i en grotta. Mi pregunta es, ¿de dónde sacaron el vino, las muchachas para emborrachar a su padre? Mi pregunta es, ¿por qué han tomado vino para eso quiere decir que ellas salieron de Sodoma. Debe decir a don gick ut ur Sodom. Pero Sodoma no salió del corazón de ellas. Men Sodom gick inte ut sitt hjärta. No pudieron sacar ropa.
Cuando los ángeles llegaron a avisar el juicio, pero sí sentaron vino, porque estando en esa cueva con su padre. Para Nedomoy y Grota, no estarían de desinformadas. Que cuando ellas dicen, vamos a dormir con nuestro padre para concebir de él. Ellas pensaron que todos los hombres de la tierra habían muerto ahí. Porque no tuvieron una mamá. Pero no tuvieron una mamá. Ni un papá. O inteligente papá. Que les hubiera explicado. Son jade por clara, pero lo único que iban a hacer es recibir a Sodoma y Gomorra. Adeyendas son escuelas de Bolva, Sodoma y Gomorra. Pero iban a quedar otras pequeñas poblaciones. Menas de escuelas de Vivara, Andra Vida. Donde iban a quedar otros hombres. De las escuelas de Pinas Gomorra, Andra Men. No tenían información. No jade ni información. Ellas pensaron que todo ese mundo de entonces. Contro la tela de Berden había sido destruido. Haderbas. Por eso ellos, por ignorancia, de Badar Ferdón me un conscop. Dijeron, emborrachemos a nuestro padre. Sale Lotos Perus a volver para conseguir de él. Sobrevivirlo con. Porque no han quedado hombres sobre la tierra. Le dicen a Andramen y Julia. Lamentablemente su papá y su mamá. Y ver mamá o papá nunca sacaron tiempo para hablar de las cosas espirituales. Tu altri tis para pronto don angli la sombra. En esa casa se hablaba mucho de ropa, de comida. Y de gente pronto es mi complejo de mod. De amistades. Benscop. De los mejores caballos de ese tiempo. Donde está gesta por el tiempo. De las mejores siembras de ese tiempo. Donde está sot por el tiempo. Del mejor ganado de ese tiempo. Donde está en el cosas. Quizás conforme a la costumbre cultural. En Anchevo, en Lidl. La ropa, las sandalias que usaban en ese tiempo. Le de los cunas una mesa. Todo era material y material y material. Alma, material, material. Y por eso terminaron así. Por dar por el luta de los ojos. Oh, hermanos, si alcanzáramos a entender esta tarde. Un bispo le fue una festoide en la time. La necesidad tan grande que hay. De jugar son fines. De sentarnos con nuestros hijos. Así tan en memorabón. Y hablarles de la venida del Señor. O pronto en Jerez o Tescón. Decirles que todo esto se quedará. O sea, ya antes de las castanas. Que toda esa casa hermosa se quedará. A mí la de la Cuset. Que toda esa ropa se quedará. Al plet es castana. Que todas estas cosas materiales de las cuales. Las cuales tenemos que quedarán. Altas materiales son mejores. De lo único que nos vamos a llevar. De ambas son esta forma. De lo que hayamos vivido para Dios en esta tierra. Ojalá que en esta tarde. Nosotros pudiéramos entender. No me gustó. Que la venida del Señor está muy cerca. A ver, eso te concederá. Yo no sé qué tan consciente eres. Yo me tinte firme de tener. El cumplimiento de la palabra de Dios. Algunos ya han perdido la esperanza de la venida del Señor. Mongas a pelura hoppe con GRS o del COMS. Estás como soñolín. Estás como dormida, como en la breve. Estoy viviendo tan bueno. Yo leo eso, Julio. Es que yo abro mi nevera y hay carne y hay pescado y hay zumos. Yo abro mi chiscopo, eso es el shirt. Mats, y hay juice, frutas. De mi fruta. Abro la alacena. Yo abro las copas. Hay granos, hay cornflakes. De beans, de flingur. Hay leche. De mis miol. Hay comida en abundancia. De mis miquemol. Y abrimos el closet. O mi abro la galera. Y no era como en mi país, que escasamente dos, tres vestidos. O de 20 soy gemblan de tu o 30. Pero aquí tengo ropa para escoger. Ahora yo me que vestidos. Y pareciera que entre más se tiene, más se quiere tener. O de verga son yo menos. Y es como una insatisfacción, porque si algo hay terrible, es una mujer insatisfecha. O de eso tú intermet, de verdad son físicas. Que entre más se tiene, más se quiere tener. Yo menos. Y parece que a veces las conversaciones en la casa. Oxantolen y Gemet. ¡Ay, necesitamos más muebles! Necesitamos más ropa! Necesitamos un carro más moderno! Y parece que las conversaciones son materiales. O a las Antolen materiales. Y esos hijos están creciendo. O van a vencer con unos vacíos espirituales. Y me en amplitud, Gemet. Ni siquiera son niños ahora para dar con gracias por el alimento. Don Berry, intenso la faca, lo maten. Están siendo hasta malcriados. Don Gui, por favor, porque la abundancia te está haciendo daño.
För du som inte du har det det skadade. Ah, ah, jag läser inte sådana kommentarer. Du ger mat till barnet. No quiero. Jag vill inte ha. Ay, pobrecito mi niño. Och stackars mitt barn. Voy a prepararle otra cosa. Jag ska laga något annat. Tiremos eso a la basura. Vi kastar det. Ven con el que otro plato el poquito. ¿Cómo es något annat? Por eso estamos en Suecia. Por eso estamos donde hay abundancia. Este es mi país, había hambre y miseria. Y mi plan va a ser cuidado. Cuidado con eso. Como más comida. Con estar criando a sus hijos así. ¿Quién te asegura a ti que toda la vida va a haber comida en este país? Creo que fue la hermana Yamile. Yo creo que fue la Yamile. Escuché unas palabras. Que hörde några ord. Me han hecho pensar todos estos días. Son har fått mig att tänka väldigt mycket. Un sueco que se encontró. Om en svensk hon mötte. Y dijo, tengo miedo. Soy yo es red. Lo que pueda pasar en Suecia. Un paso que enfrenta en Suecia. Porque Suecia se olvidó de Dios. Pues Sverige har glömt bort Gud. Hermano, la Biblia dice que no quedará piedra sobre piedra. Bibeln säger det kommer inte vara sten på sten. Så ni inte kommer att ta spår. La Biblia está hablando de hambres. Bibeln pratar om mat. La Biblia está hablando de pestes. Bibeln pratar om sjukdomar. La Biblia está hablando de enfermos. Bibeln pratar om lluvia. O los meses. Esto no es solamente Colombia. Dinte para y Colombia. Esto no es solamente África. Dinte para y África. La palabra de Dios se tendrá que cumplir. Dios cumple esto. Y no creas que toda esta abundancia que hay en este país. Otrurite altan harlix. No pueda llegar el momento en que llegue la escasez. De cambio combatido en donde. ¿Y qué tan preparados están tus hijos? O jefe berrea de labor. Cuando tú te sientas con ellos. De tu cierta la. Y lo vamos a dar gracias a Dios por este alimento. Con esta taca que hizo de jamote. No lo vamos a botar. Es que te gastaré. Te lo vas a comer. Pues cae en paga. No tenemos comida. Nosotros siempre gastamos. Porque si estamos sembrando cosas que no son buenas. Pero vi solo que son íntegros. El día de mañana las podemos cosechar. Yo recuerdo hace muchos años en España. Yo como dijo Mongaor España. La gente no quería saber de Dios. Porque tiene íntegros con Dios. Tremenda potencia España. Surmax. No, humillaban los hermanos. Don. Permítame, pero no evangelizaba. De dónde ir para evangelizar. Ay, estos colombianos miserables. Oh, no, colombianos. ¿Qué vienen a hablarnos aquí de ese Dios? Pues, pero un quito para Don Dios. No nos interesa ese Dios. Siempre sin entender. Nosotros lo tenemos poco. Dijo out. Tenemos nada, tenemos cultura. Dijo pinga, dijo cultura. Tenemos conocimiento. Dijo kunskap. Ese Dios, pues, bueno, ustedes andan por ahí tirados ante él. Den där gilder som ni prisar. Ese pobre Dios que ustedes siguen. Den där fattige Gud som ni följer. Rompían los tratados en la cara. Donde kastade bort respapen. No necesitamos ese Dios. O sea, de vi behöver inte den där Guden. Pero miren lo que hace la oración de la iglesia. Pensé por lo que kyrkan spöker. En algunos ayunos que yo vine de tres días estuve con ellos. Y några bönes som jag var. Comenzamos a orar, Señor, por tu mano en España. Vi börja de mi oss säga. Quebranta España. Quita el orgullo y la nivel de España. Favor, para que ellos reconozcan que solo hay un Dios. Señor, salva a los españoles. Haz lo que tengas que hacer. Para que su orgullo sea derribado. Y tengan que caer de rodillas delante de ti. Porque tú eres Dios. Para tú eres Dios. Y no hay más. Uno o dos años después de ese ayuno. Ett, två år efter den där fastan. Comenzó la crisis en España y ustedes lo saben. Krisen i Spanien började. Deportaron muchísima gente a los países latinos. Många personer avvisade. Y la economía perdió la estabilidad más impresionante. O ekonomin gick ner och förlorade sin estabilitet. Porque no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Pero es que no hay sten mos, y sten son y desde ahí España no ha podido ser igual. O España no ha tenido una vida un tercero. Hermanos, ojalá que entendamos hoy. Pero de los dos historias. La palabra de Dios se tiene que cumplir en el mundo entero. Aquí somos filas y en la verdad. Y déjeme decirle en esta tarde. O los meses de la cima. Ya para terminar. Yo para absoluta. Todo esto está para acabarse. Al dejar. Hay algunas profecías de la Biblia que se están cumpliendo. Y vive son los discípulos dijeron, Señor, dinos qué será de tu venida y del fin de este siglo. Le llegan a eso, herres, ellos van a escribir, dinos, o del comst, o de Señor, dinos qué será de tu venida y el fin.
Herre, el día ni la hora nadie la sabrá. Pero bueno, Señor, a lo menos danos un inicio, una idea, algo. Tiden o datum de inges un vez. Me herre, Dios en el entro. Y el Señor les dijo, bueno, les voy a dar unas profecías. O herre, eso que ellos cayeron la profecía. Cuando ustedes vean hambres, pestes, terremotos. En mis hechos, ven ni a hunger. Cuando ustedes ven que la maldita se hermano, la maldad se ha multiplicado. Otra profecía que me impresiona: en los últimos tiempos los días serán acortados y no nadie sería salvo. En una profecía la toga es que vio cortar. ¿Qué hace que fue diciembre? Julia, ¿voy a ir de solemnidad? Ya estamos en las puertas de los. O viene motiunia. Ustedes no notan que uno se acuesta y se levanta cansado. Y uno se levanta y si no le presta atención a ella se le puede consolar. O el tiempo va así, corriendo. Eso es bíblico. Y otra de las profecías. Como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabía usted que en Colombia vamos para 5 millones de homosexuales y lesbianas? Venía y Colombia dicen esta femenina homosexual. Y los países cada día las leyes, como dice Romanos, están aprobando todo esto. Y verdes o el logan a aceptar la verdad. Están deteniendo la verdad. Donde están sanidad. Con todo respeto para todos. Me da respeto para la. Dios no ha creado homosexuales ni lesbianas. Dios no ha indescapado homosexuales lesbianas. La Biblia dice varón y hembra los creó Dios. Vívese y hermano divino. Y puso una línea divisoria entre lo que es un hombre y una mujer. Pues yo le la línea para ser cuya hermano divino es. Pero miren ustedes cómo se estará cumpliendo la palabra de Dios. Me dice que el diablo está volviendo los hombres mujeres y las mujeres hombres. A veces cuando estoy orando, siento como si Dios le grita, como si el diablo le gritara a Dios. Tiene yo solo el diablo le explica a Dios. Dios, esos hombres que creaste te los estoy volviendo mujeres. Ay, Dios, don meso tu escopa, don vale yo para tu vida. Esas mujeres te las estoy volviendo hombres. Don divino vale yo para. Pero la iglesia se tiene que levantar. Sabemos que sirve el escudo para hacer la sal de la tierra. Para dar ayuda. Por eso los hogares se tienen que levantar. Si tú no metes a Dios en tu casa, no se te haga extraño. El día de mañana tu hijo de 9 a 10 años, si es un varón, te diga quiero ser mujer. Yo vivo en Quibino. Porque estoy escogiendo la sexualidad. Pero yo veo mi sexualidad. El libre derecho a la personalidad. De Edna Bollet. Por eso se necesita que Dios esté en los hogares. La puede ver que aquí de Hembert. No se te hago extraño que la niña. Desquinte vos con si puede ir 12 años. Él va a tolvor. Si Dios no está dirigiendo esa casa. Con Gud íntele de Hembert. No es extraño que la niña te diga, mamá, yo no quiero ser mujer. De Indecostina, donde se llama la mayor vida que va en Quibina. Yo vivo en Man. Y como se está en un país. O Vietnam. Donde hay que respetarlos. Debimos de respetar a la personalidad. De Edna Bollet. Cada quien haga lo que quiera. Por, hoy es que yo por eso ahora que los tienes que tener. Sonlunelones mo. Instruyelos en el conocimiento de Dios. Ven, don y del bello. Siéntate con tu familia y habla de la venida del Señor. Sedle en mi familia, pronto. No está de a tus hijos, estamos en este país. Visa con Dina Bon. Gracias a Dios por la comida, por la ropa, por el carro. Pero mis hijos tenemos que prepararnos. De Dina Bon, vimos que fue verdadero. Porque nosotros vamos por Suecia de paso. Pues bien, espere ahora, ti feliz. Vamos para el cielo. Mira, pobre. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Vimos que amigos de Gimel. Pero no podemos ir de cualquier manera. Por eso tenemos que vivir en santidad. Por eso tenemos que obedecer la palabra de Dios. Hay muchas iglesias hoy en día que son cristianas. De disponga a familias en el cristiano. Todo el mundo habla de ser cristiano. Habla de ello, es cristiano. Pero viven de cualquier manera. Me don leve curso en Dios no quiere una iglesia con un solo cristianismo. Dios viene de Honchita, son leve curso en Dios es celoso. Dios quiere una iglesia santa. Dios quiere una iglesia limpia. Dios quiere familias santas. Dios quiere
heliga familia. Dios quiere familias limpias. Dios quiere reina familia. Dios quiere varones. Dios dijo amén. Que sean sacerdotes del hogar. Son escaleras en templo. Llenos del Espíritu Santo. Filos de heliga ande. Íntegros, temerosos. Rena y Fegur. Que caminen con Dios. Son vandra mejerra. Como caminó Noé. Son Noé y Ude. Como caminó Abraham. Son Abraham y Ude. Dios quiere mujeres. Dios dijo que vino. Sabias. Lisa. Temerosas. Rena Fegur. Prudentes. Mujeres de oración. Que vino son ver. Mujeres que sepan cuánto aman. Que vino son ver, no está pronta. Cuánto cae. O no está batista. No mujeres que enreden a los maridos. Y de que vino son inflictas, pero no que destruyen los hijos. Son feyores sin abón. Hay mujeres que se dejan fuertemente del diablo. Son los del diablo como el Sidi. Son vencidas por el enemigo. Son llevan de claro. Y se han convertido en un problema en los hogares. O han perdido el problema, mi jefe. Los esposos están desesperados. Estresan. Mujeres intolerantes. Divinos son utúliga. Mujeres que pelean desde que se levantan. Divinos son grela fronumen de no bognar. Mujeres exigentes. Divinos son beyer. Nada les gusta. Ningún tingilaro. Nada les agrada. Ningún tingilaro. Mujeres manipuladoras. Divinos son manipuleras. Si tú quieres ser una mujer que forme el corazón de Dios. Cuando mi padre inclina en el Dios se trata. Tienes que humillar tu cara. Du måste ödmjuka dig själv. Du måste komma inför Guds närvaro. Nuestros esposos. Våra män. Nuestros hijos. Våra barn. Nuestros yernos, nueras. Våra söner. Behöver visa kvinnor. Mujeres prudentes. Mujeres de oración. Kvinnor med vishet som bär. En otra palabra, Dios necesita su iglesia. Y andra ord, Gud behöver sin kyrka. Familias consagradas. Familias son söker efter honom. Så esta tarde viene el Señor. So, y om Gud kommer i denna timme. ¿Cómo está tu familia? Hur är din familj? Está preparada para la venida del Señor. El hombre de la fe dije resolver el conflicto. Yo te invito esta tarde. Yo vi de ley de la cima. Preocúpate por hacer un trabajo en familia espiritualmente. Urúa de eso de un cantiona es yo vi de familia. Quizás no puedes asistir a la iglesia con mucha frecuencia. Tu canchi te da como a ti familia con constant. Quizás no hay la oportunidad de reunirse, no sé, sino algunos. Te canchi te dice que la iglesia por avisa como era ofta. Pero haz un pacto con Dios esta tarde. Me llore en verbut me Dios y de la cima. Que de ahora en adelante. Från och med nu, tu casa será un altar för Gud. Pero eso tiene que comenzar por papá y mamá. Därför måste det börja från mamma och pappa. Orando. Ver, que haya comunión, que haya armonía. Que decís armonía. Sacando tiempo con los hijos. De manto a ti, pues, sin abón. Para hablar de Dios. Para pronto a Dios. Para pedir a Dios santidad y temor de Dios. Para ver un Dios que es diferente. Deja tanto carrera. Lämna allt springande por las cosas materiales. För de materiella saker. En esta tarde Dios necesita. I denna timme Gud behöver. Gente espiritual. Folk med andlig. Gente que busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Folk som söker efter riket först. Dice San Lucas capítulo 21. Lucas Evangelio 21:34-36. Vers 34-35. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se caen en glotonería y la embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas Evangelio 21:34. Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låt era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger så den dagen plötsligt kommer över er. Så ni är snara, tiden ska komma över alla som bor på jorden.
Vaka alltid och be om kraft för att kunna undfri allt det som ni ska komma och kunna bestå inför mig i försoning. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Mira como dice, mirad también por vosotros mismos. Esto se också efter er själva. Que vuestros corazones no se carguen. Att era hjärtas inte tyngas av det dagliga livet. De glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Och det dagliga livet som sorgen. El Señor nos está hablando. Herren talar till oss. Él conoce tu vida. Han känner till ditt liv. Él conoce tu familia. Han känner till din familj. El Señor sabe cómo vives. Herren vet hur du lever. ¿Cuánto tiempo estás sacando diariamente? Hur mycket tid du tar dagligen para hablar con Dios. Para prata med Gud. Para orar con tu familia. Para be med din familj. Para compartir la palabra en familia. Para dela Guds ord i familj. Para instruir la familia en las cosas de Dios. Para vägleda familjen i din Herres. Hay hogares que parecen sala de internet. Det finns hem som liknar en café internet. Televisor en cuarto de luces. Varje sovrum. Todos tienen la paz. La har iPad, el teléfono, teléfono y la casa está computarizada. Okay, la hemmet electrónico. Solo se reúnen para pelear y discutir. Entonces hablas ahora para discutir o pelear. Y cada miembro de la familia está haciendo lo que tiene. O varias familias tienen que llevar un niño. Me sorprende ver los padres. De verdad me hace pelear. ¿Cómo sus hijos están en los aparatos? Hur deras barn är bara i elektroniska grejer. Ungdomarna går in i sitt rum. Tú no sabes que están viendo. Du vet inte vad de kollar på. Los muchachos hoy en día están jugando gallina ciega con papá y mamá. Barnen leker kuriyoma. Si la presencia de Dios no está en papá y mamá. Guds närvaro inte finns i mamma och pappa. El hogar va a ser un desierto. Hemmet kommer att vara ett fördervas. He conocido casos de muchachos. Jag har känt fall om ungdomar. En drogas, homosexualismo, prostitución. Som har hamnat i droger, homosexualitet och prostitution. Desde la casa. Från och med hemmet. Haciendo amigos con los amigos. När de gör skapar vänskap. En una casa donde no hay oración. Ett hem där det inte finns bön. El diablo se lo lleva. Djävulen llevar en bil. Cuando se levanta papá y una mamá. Men en mamma och pappa busca la presencia de Dios. Och letar efter Gud. Dios le da discernimiento de espíritu. Gud ger dem kunskap. Dios le muestra lo que pasa. Gud visar vad hon gör. Dios le da autoridad espiritual. Gud ger dem andlig auktoritet. Tú no puedes dejar que tus hijos hagan lo que quieran. No son los hijos los que mandan. Son los padres los que tienen que mandar. Son líderes, donde diferentes no son líderes. Ay, pero no escucha las mamás. La mamá de mi mamá, ¿no? Ay, hermanas, que mi hijo ya no puedo con él. Sister, yo can't intervene. Mi hija no puedo con ella. Entonces, yo can't intervene. Por eso desde pequeñito. La fe de Víctor, hacer autoridad sobre tus hijos. Att du ska känna auktoritet. Para ello digo, Señor, dame autoridad sobre mis hijos. Och för det ska du säga till Herren, para criar a mis hijos. Ge mig vishet för att kunna uppfostra mina barn. Dame unción para formar a mis hijos. Ge mig gjutelse för att uppfostra mina barn. Saca tiempo. Ta tid. Me enseñale los versículos de la palabra. Lär de versen från Guds ord. Entre el cuerpo de tus hijos. Gå in i ditt barns kammare. Ora por ellos para que Dios los guarde. Ve för dem så att Gud kan bevara dem. Det är väldigt sorgligt. Haber tenido hijos en este mundo. Att ha barn i den här världen. Solo para que fueran profesionales. Bara för att de ska vara professionella. Solo para que aprendieran muchas cosas. För att de ska lära sig mycket. Ay, hermano, yo no sé si usted habrá pensado. Yo vete en tu mantenimiento. Que el Señor venga. A la Herra coma. ¿Será que tus hijos se dan también? Kommer dina barn också gå med Herren? Esos hijos, hermana, que te costaron dolores de parto. De barn som har skapat dig smärta. Esos hijos que salieron de tus lomos, hermano. De barn som har kommit av dig. Por lo cual trabajaste y luchaste para sacarlos adelante materialmente.
de var som du har jobbat för att kunna ta upp dem. Det parece muy triste. Är det inte sorgligt? Och con esa familia que compartiste en la mesa. Med den familj som du har delat av i bordet. ¿A dónde están en el Herre con vos? Porque Dios no tiene nietos. Pero el Herre no rinde barbón. Dios tiene hijos. Herre barbón. Tus hijos y mis hijos tienen que arrepentirse. Dina baromina van a ser. Tienen que bautizarse. Tienen que caminar con Dios. Por eso necesitamos enseñarle desde pequeños. Amar a Dios. A decirles el principio de la sabiduría. Es el temor a Dios. De fructanti Herre. Y el apartarse del mal en el mundo. Och att gå ifrån den onda kunskapen. No quisiera. Jag vill inte. Que las familias aquí. Att familjerna här. Terminara como terminó la familia de Lot. Sluta så som Lots familj. La mujer convertida en estatua de sal. Kvinna som förvandlades till salt i esta tierra. El primer incesto sobre la tierra. Den första våldtäkten i jorden. Lo protagonizó. Y sus hijas. Begick så låt och sina döttrar konsumerar de sin far. Sina döttrar blev havande sin far. Yo creo que ninguna familia quiere terminar así. Jag tror inte någon familj kan sluta. Pero si queremos terminar en el cielo con nuestra familia. Men om vi vill vara i himlen med vår familj. Hay que hacer un trabajo aquí. Måste vi göra ett jobb här i jorden. Suéltate un poquito más de tanta carrera. Lämna allt springande. Deja de trabajar tanto haciendo cosas materiales. Sluta jobba så mycket för att skapa dig material och saker. Porque cuando el Señor venga. För när Herren kommer. Igual que lo. Så som Lot. Tantas cosas que tuvo. Yeah. Så mycket han hade. Tanto que luchó. Så mycket han jobbade för. Y cuando llegó el juicio. Och när domen kom. Todo quedó convertido en cenizas. Allt förblev ingenting. El día que el Señor venga. Dagen när Herren kommer. Se quedarán las casas, los carros, la ropa, todo. Allt kommer att stanna, bilar, kläder. Lo único que nos vamos a llevar. Det enda som vi har kommit med es oss. Lo que vivir, det är det som vi har levt om djup i jorden. Jag quiero invitarles a que estén de pie. Jag vill bjuda er att stå på era ben. Quiero invitarles a que estén. Jag vill bjuda fram till att ta den. Si alguien que necesita de Dios. Donde dice algo son behöver. Si hay una familia que necesita de Dios. Donde dicen familia son behöver. Si hay un esposo que necesita de Dios. Donde dicen más son behöver. Si hay una esposa que necesita de Dios. Donde dicen fruto son behöver. Vamos a hacer una oración. Y es que yo oro. ¿Por qué no te toman de la mano de tu familia? Håll dig i handen av din familj. Busca tu esposa, tu esposo. Sök efter dina barn, din fru. Vamos a orar. Y escapé. El Señor guarda mi casa. Herre, me guarda mi gente. Guarda mi matrimonio. Me guarda mi gente. Guarda mis hijos, Señor. Me guarda mi amor. No permitas que el enemigo destruya mi casa. No tienden a que vuelven a perder con mi familia. Satanás ha venido a matar, a robar y a destruir. Que vuelven a comer sobre la tierra, a perder. Pero el Señor ha venido a dar vida y vida en abundancia. En Herre, no comer para Dios, y es tú. Tómate de la mano de tu esposo, de tu esposo. Hoy dejan de hand de mi dinero. De la mano de tus hijos, vamos a orar en este momento. Hoy de mi hand de la mi amor. Yo no sé contra ti, justo vas a tener que pelear. Jag vet inte mot vad ska jag behöva beskriva. No es pelear contra los, tu familia. Vänta inte till din familj. Es pelear contra las fuerzas del mal que están en tu familia. Det är inte att strida mot familjen utan att strida mot det onda. Dedícale en tu familia Dios en esta tarde. Lägg en familj till Herren i denna tid. Dígale, Señor, dame sabiduría para ser un buen padre. Säg till Herren, Herre, ge mig viskhet för att kunna vara en bra förälder. Dame sabiduría para ser una buena madre. Ge mig viskhet för att kunna vara en bra mamma. Y los jóvenes que están aquí. Och ungdomarna som finns här. Dígale, Señor, regálame un esposo. El día que yo me case, regáleme un esposo cristiano, temeroso de Dios. Regálame una esposa temerosa de Dios. Dígale, Señor, yo no quiero unir mi cuerpo en yugo desigual con los incrédulos. Porque yo quiero, Señor, que cuando tú vengas. Irme con mi familia para el cielo. Con mi familia, hermana, que tienes tu esposo que no es cristiano.
Y el Señor, que yo pueda darle testimonio a mi esposo. Que yo sea una mujer sabia y prudente. Dígale, salva a mi esposo. La Biblia dice que la mujer se gane al hombre. Por la conducta sin palabras, vistiéndose de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esos hijos que todavía no tienen a Dios, hermano, comienza a pedir misericordia para ellos. Dígale, Señor, yo no quiero terminar como la familia de Lot. Yo quiero terminar como la familia de Abraham. Yo quiero seguir adelante. Yo quiero que tu presencia esté en mi casa. Dígale, Señor, saca la mentira de mi hogar. Saca el engaño de mi hogar. Saca el orgullo de mi casa. Saca las palabras descomedidas de mi casa. Porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Pida la presencia de Dios para su familia. Dígale, Señor, derrama espíritu de oración en mi familia. Dígale, Señor, quita la pereza, el sueño para orar en mi familia. Quita la avaricia de mi casa. Quita ese amor desmedido a las cosas materiales. Permíteme esta tarde enamorarme más de ti. Lléname de ti, Señor. Guarda mi casa para ti, Señor. Que mi hogar sea un santuario para Dios. Que mis hijos sean templo y morada del Espíritu Santo. Señor, yo me quiero ir con los míos a la patria celestial. Yo no quiero pasar por la gran tribulación. Yo no quiero que mi familia se pierda. Salva mi familia, Señor. Perdona mi familia, Señor. Mi familia, Señor. Bendito Dios y Padre. Levanta esa oración, hermano. Levanta esa oración. A ver, escuche. Esa oración que se escucha, hermano. Hermana, clama, clama por tu hogar. Pide misericordia, pide misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Vamos a invitar a la familia, vengan hermanos, vamos a hacer una oración final. Yo vi una familia en la familia, es capena. Vengan hermanos, vengan para acá. From. Si tienen que mover un poquito la silla. ¿Cuánto tiempo hace que no haces una oración quebrantada, una oración de lágrimas? A veces cuando hay tanta cosa material que rodea, a veces cuando hay abundancia material, hay como poca dependencia de Dios. Algunos lloran porque no tienen comida. Quizás eso no es lo tuyo. Porque aquí la tienes. No te humilles ante Dios porque lo tienes todo. Pero hoy dile, Señor, no me humillo por lo material. Me humillo por lo espiritual. Vas a hacer una oración como nunca la has hecho. A ver, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Por din man, por din fruit, por din abono. Dile, Señor, toma mi hogar. Herre, tome mi gente.
como mi familia, Señor. Como mi familia. Abraza los tuyos. Pide bendición, pide santidad, pide el temor de Dios. De un bendecido es el que elige y disfruta. Señor, está aquí. Me relevaré. Si quiere, hermano, acérquese un poco más acá. Donde mi hijo, con hermana, acérquese un poco más acá para que los hermanos que vienen allá puedan llegar. Con hermana, eso adorando a un sofocante. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios, aleluya. Eso es. Si tú no tienes tu familia aquí, comienza a orar por ellos. Con mi familia en Jacob, yo veo. Pero donde quiera que ellos estén, para que Dios los bendiga. Por donde eso, que están persignando. Dios los puede tocar allá donde están. Dios está a donde Dios puede tener misericordia de ellos donde están. Dios está a todo donde donen. Dígale, Señor, que mi familia sea un ejemplo. Dios, mi familia está ahora de siempre. Que mi familia sea un canal de bendición. A mi familia está ahora de siempre. Dígale, Señor, llena mi hogar de santidad. Llena mi hogar de temor de Dios. Señor, yo sé que tú estás aquí. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por tu Tú eres grande, tú eres soberano, tú eres poderoso. Señor, tú eres maravilloso. Tú eres. Te damos gracias por la palabra. Prepáranos para tu venida. Prepáranos para tu venida. Quebranta esta tarde, quebranta esta tarde. Quebranta esta tarde, quebranta esta tarde. Quebranta esta tarde, quebranta esta tarde. Quebranta esta tarde. Bendícenos, oh Padre, bendícenos, bendícenos, adolescente, bendícenos, bendícenos, adulto, bendícenos, guarda las familias, guarda las familias, en santidad, en limpieza, tu venida está más cerca, sensibilízanos a tu venida, sensibilízanos a tu venida, sensibilízanos a tu venida, sensibilízanos a tu venida. Padre celestial, santidad, temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios, guarda las familias en cada lugar, que el Espíritu Santo. Dios has que se puede enseñar tu palabra. Se puede enseñar tu palabra. Que cada padre y cada madre puedan enseñarle a sus hijos de lo que a ti te agrada. Que cada padre y cada madre pueda sacar tiempo para orar por sus hijos. Que cada padre y cada madre pueda inculcarle a sus hijos el principio de la sabiduría es el temor. Te adoramos, te bendecimos, bendícenos, 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 guarda las familias, temor, guarda tu iglesia, guarda tu iglesia en este país, guarda tu iglesia en este país, guarda tu iglesia, sigue salvando, sigue liberando, sigue llenando mi corazón, alaba espíritu de oración de Dios, confirma tu palabra con Señor. Confirma tu palabra, confirma tu palabra, confirma tu palabra,
Siempre le hemos dicho que el único que la puede ayudar se llama Jesucristo. Vamos a orar por David. David, Dios te va a cambiar. Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer la obra hoy? Que este niño puede ser libre en el nombre de Jesús. No hay temor.
No sé si leyeron el texto que leíamos. Yo me dicho, el texto. Vamos a pelear por nuestra casa. Vamos a pelear por nuestra familia. Por nuestras esposas. Por nuestros hijos. Porque el Señor va delante de nosotros. Vamos a orar por esta familia en el nombre de Jesús. Y vamos a invocar ese nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito soberano Dios. Digno de la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor Jesús. En esta tarde, Señor, invocamos tu nombre, Señor Jesús. Tú eres digno de la gloria, la honra y toda la alabanza, Señor. Te ruego, Señor, por esta familia, Señor Jesús. Oh, soberano Dios. Ayúdanos, Señor Jesús. En tus manos ponemos a Adriana, Señor Jesús. Obra poderosamente, Señor, en su hogar, Señor Jesús. Oh, soberano Dios, en sus manos pongo sus hijos. David, Señor Jesús, te pertenece, Señor, y hoy lo reclamamos para honra y gloria de tu nombre. Este muchacho es tuyo, Señor, y en tus manos lo ponemos en esta hora. Angélica, Señor Jesús, esta pequeña te pertenece, Señor, la reclamamos en tu nombre, para honra y gloria de tu nombre. En tu nombre hay libertad, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay unción, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, denle ese aplauso al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Cuánto sea una alabanza para el Señor? ¿Cuánto sea una alabanza para el Señor? Bueno, vamos a hacer una oración de agradecimiento a Dios. Nos hemos gozado en el Señor durante este tiempo. Estos dos días que separamos para el Señor fueron de grande bendición. Amén. Y nos iremos con esta bendición a nuestros hogares. Agradecemos a nuestro hermano Reiner, a nuestra hermana Luz Marina por estar con nosotros, a cada hermano que ha colaborado en la cocina, en el transporte, en todo. Le agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Démosle gracias al Señor. Bendito soberano Dios. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias. En tu nombre, poder y autoridad, Señor Jesús. Oh, soberano Dios, gracias por estas bendiciones tan grandes, Señor. Gracias por nuestro hermano Reiner, nuestra amada Luz Marina, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que hemos recibido a tiempo, Señor Jesús. Oh, soberano Dios, gracias por confortar nuestros corazones, Dios mío. Oh, Dios mío, te ruego por los hermanos que viajan, Señor, a Strongstad. A Celestio, Trampos, Árbita, Ansta, Noruega, todos los hermanos, Señor Jesús, que van hacia Westeros, Yemble, los que están viajando hacia Delfo y Jesús, Señor Jesús, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, en tus manos, Señor Jesús, aleluya, aleluya. Todos decimos, gloria a Dios, que el Señor Jesús les bendiga. Nuestro hermano Reiner tiene las palabras con nosotros. Ven mi prisa, Henry. Ven mi prisa, Henry. Muchas gracias, hermano. Déjame solo en el nombre. Dios les bendiga. Yo voy a generar. Quiero aprovechar este minuto para dar gracias al Señor. Yo he estado a más hermano, por la tarde, y también al hermano Álvaro y a sus hermanos. Al pueblo Álvaro, gracias a Dios. Y también a los hermanos de la Junta, que nos hemos reunido. O Evan Stevenson y todas las suplentes también, con las suplentes.
O sea que hemos estado en culto, hemos estado en reunión, y en Álvaro y por Vicente, lo documenten, y por mi esposa, agradecemos la invitación, la atención, por todo, hasta yo, el destruyente que han tenido para nosotros, y confiamos de que van a seguir llevándonos en sus oraciones. Yo también estaba ofreciendo para ir a la ya es una gira, dejarla en reza, que Dios mediante seguimos en Alemania y seguimos después en África. Estamos en África y después de la gira viene la reunión del consistorio. Dejar reza con el viaje, meterme a la familia, la última semana de noviembre, sexta beca en noviembre, y entonces ya nos vamos alistando también para la convención de otros jóvenes y memorias de Colombia en la celebración de los 80. También está pirado, octubre, con cierto Colombia. Amén. Amén. Voy a pedir a Jesús, señor. Palabras de despedida. Bueno, hermano, muy agradecida con Dios y con su misericordia. Yo te estaba me voy muy impresionada de ver la obra de Dios como estaba. O yo a la persona por tu Dios como estaba. Y una vez más, tuve que ir a la familia la condensado. Y a todos los hermanos. O a los brothers, su madre, hermano. Y bueno, sigan unidos trabajando para el Señor. Y esta para su profeta, yo utilizamos, ¿ok? Además, se crece en oración, en ayuno. Yo ver más verte el samas y más cosas grandes van a ver en el mundo. Lo como hermana se en un big story grey, los amigos que están aquí. A la vena son ajá. Yo sé que el Señor va a tratar con ellos. Yo voy a estar aquí comer a Handa Menor. Que van a ser salvos en el mundo. Otro comer a Blue Friends y Jesu Nam. Suecia, hermanos, les está aportando mucho. Sveria, ¿cuál es para que te tenique? Dios nos trajo para que aporte salvación a Suecia. O Dios ha traído a ti para que te dé un préstamo. Oren mucho por Suecia. Y es que había que tener que por Suecia. Pidan perdón y misericordia. Y es que había un par de partidas, perdón. Y van a haber avivamiento en medio de los suecos. Cuando comer a ser en estos grupos. ¿Usted lo cree? ¿Por él? Amén. Amén. Cuando salga por las calles. En el libro de no un gato, ¿no? Dice todo lo que te sale de la planta de nuestro Cristo. Estor al son de trampa, ¿no? Pídeme y te daré como herencia en las naciones. Dios cabe o ni comerá herba. Y como posesión tuya los pueblos. O sea, son de a la folclore. Las almas son de Dios. A la escuela de los votos. Y Dios va a hacer maravillas salvando muchas almas. O yo como era llorar en su latín, de la fe del Samonga. Bueno, Dios les bendiga y los amo en Cristo. Yo me enseñaré a poder en la carrera de 10 y nada. Yo, ya gente que la haya ido, estaba predicando otra vez. O no, el pop predique ya. Bien, hermanos, es que yo quiero ser partícipe también de esta oración. Yo voy a sobar a el gobierno de la Mejander y voy a pedir que vengan aquí de los hermanos Guisado, el hermano Álvaro. Ellos cabían por un Álvaro. El hermano Jonathan. Jonathan. ¿Cuál es el que está cumpliendo años también? Florentino, ese es el Florentino. Bueno, ellos celebran el mismo mes, Don Filla Samamona, aquí Jupa. Jonathan, Florentino, Carlos. Resultaron todos entonces. No, y yo soy de diciembre, pero me provoca una vez. No pide ni de siempre, pero yo vi para ahí. Realmente lo que yo deseo es que hagamos una oración para que Dios bendiga a estos varones. Yo vi la 10 cabezas por Dios que me enseñaron. El cumpleaños de ellos, me gustaría que cada uno al menos
Yo vi la varón Adón, dijera la cantidad. Es casi ella por el sí. Ubíquense, ubíquense por el lado ahí. Es cada. Es casi el orden. Aquí para allá. Vos en esta, el eternista. Bueno, gracias a Dios. Cumplido. Yo también. He cumplido 40. Por Dios, nada mal. 28, así que. Gracias a Dios, primeramente, por permitirme vivir estos 40 años. Sí, está genial, por más que yo se me parece más por Dios. O de nada, por mí, yo para ti, ajá. Son los primeros 40. De lo puesto fuerte. Felicitaciones. Amén, gloria al Señor. Bueno, no nos esperábamos eso. Dijo que estaba siempre de mal. Siempre molesto de que casi siempre los cumpleaños me cogen en los días. Yo creo que cada vez que voy a hacer ya que el oro y yo otro nada, ¿no? ¿Me cuando viajamos a Dinamarca, iba nuestra hermana Gemma. Vive este en Tamar, algo así, cumplió años en el barco. O cumplió de hoy, la hacíamos llorar en el barco. O vivió de negro está ahí, porque decíamos, este barco se pasó en el tiempo. Bueno, vivió de vos, es algo controvertido. Fue el barco y estaba jovencita, pero cuando llegamos al otro lado. Lo mismo sucedió con nuestro hermano Jonathan. Cogimos el avión y venía jovencita. Pero lo que yo quiero decir, hermano, es que eso pasa. Amén. A veces el amor por la familia, por la iglesia, dejamos a Sarai y a mi esposa esperando con el regalo. Yo siempre les digo, tienen 15 días. Yo antes de eso con la fila. Pero gracias a Dios por todo. Tengo 36 años, gracias a Dios. Yo he 36 años. Así de que nuestra juventud la hemos entregado a Él. Y si llegásemos a ser ancianos, la Biblia dice que Aún en su vejez, y vigorosos. Bueno, es una bendición servirle al Señor. Bueno, la verdad que también lo felicitamos. Mi gran pajaronosa. Solo que rebaje un poco porque. Vamos a jugar a golito en el inicio. Parece más joven que él ahí. Gracias. Hermano Álvaro, que Dios nos siga usando en este país. En este país. Tanto usted como sus hermanos sigan aportando este ministerio. Para el bien no solo de una familia, sino de un país. Para la gloria de Dios. Entonces son los primeros 36. Son por ser 36. El Señor Jesús. Bueno, damos gracias a Dios por todo eso que pasa. ¿Amén? De verdad que uno se alegra, ¿amén? De ver personas que se han ido de la iglesia y han vuelto. Gracias a Dios, son 30 años. Que pareciera que fueran 50 por todo lo que uno ha vivido. Pero créanme que son experiencias únicas que uno las vive gracias a Dios. Y gracias a Dios que nos da la oportunidad y las fuerzas para soportar esto. Y contentos, porque quizás más adelante tendremos que seguirle sirviendo a Él. Y que Él nos dé muchas fuerzas y fuerzas espirituales porque las necesitamos. Ojalá Dios nos siga usando grandemente. Carlos,
lo bendiga cada día más a usted y a su familia. Vecino de Mero, mi familia, en Valle de Mero. ¿30? Está apenas comenzando. Los años gloriosos. ¿Verdad? Que Dios nos siga acá. Él dijo unas palabras muy, muy interesantes que viviendo 30, parece que fueran más. Eso dice Santa Orden a su alma. Esto es algo que va con la experiencia de la vida. Hay gente que tiene pocos años y ha vivido muchas cosas. Que son harco o mejor left las camillas. Bueno, algo se ha aprendido yo es que me gusta aprender de los ancianos. Era yo que era una nera, mi abuela Endre. No, mi abuela dice que tiene 15 y yo también. Mi murmurse era un enfermo, no yo usa. Gracias a Dios, he cumplido 29 años. Yo al fin chiquillo ahora. Este mes. Ahí voy atrasito. Yo voy a dar este folio. Les podríamos hacer cuenta estos días. O vi regna de no con orador. Decían por ahí. Para allá también vamos nosotros a cumplir 40. Ojalá don San Dios su primera fila por peor. Pero cuando yo tenga 40, ¿ya tiene cuánto? Bueno, yo lo voy a dejar. ¿Cuántos? 29. El Lord de todos, Jonathan. Que el Señor lo siga usando en el ministerio. Jonathan, y haga méritos a ese nombre, Jonathan. No quiero proyectar la vela de hijas misterio o llena de entrenamiento. Que le tocó muchas batallas. Por tener tensión para. Dios siga guardándolo y usándolo. No quiero devorar de la vela. Su familia. Tras de cada uno de ustedes hay una esposa y hay una familia. Este boro en la vida de tensión tru o en familia. Ahora, a lo que ya se permite hablar aquí, que vamos a hacer una oración, yo quisiera que ellas pasaran para hacer esa oración. Esto la vieja respuesta de dejar gente en ello y la tala, pero es que como atrás a mí también fue lo que son. Yo no sabía que me iba a tocar este momento de todo este cumpleaños. Ya viste, y es que le pide ahora a don Jalfa de ser optimista. Pero bueno, ha sido una bendición del Señor. Ahora, escuchemos a usted, al menos haciendo memoria de que fue el mes pasado. Bueno, la verdad, no sé qué hago aquí. Porque cumplí el mes pasado. Pero son 26 años que cumplí. Ya que les digo 6 horas. Y la verdad que uno se siente contento. O más en ese pedido de que uno no sería cumplido en el Señor. Atmanjar de que quizás uno se ve tan joven. O sea, más eso. Pero no. Que no prenden a mi esposa. El eterno se me cruce. Pero la verdad, lo más importante es que uno le está pidiendo al Señor. Y bueno, animando también a todos los jóvenes. Yo vi lo que tú contabas a un pluma. Sigamos adelante, mi Señor. Hasta una proyecta tramos y gris. Quizás hay veces el camino no es fácil. Y plan es rebelión en tierra. Pero cuando estamos con el Señor. En el vivir, define los mejores. Todo es posible. Antes muere. Bueno, bueno, vine. La palabra del Señor dice en el capítulo 20. Yo quisiera que todos ustedes participaran. Esta lectura, repitiendo las palabras, si no, nos harían el favor de comentarla. Dice el Salmo capítulo 20. Yo diría aquí, hermanos, hermanos Guisao, el Señor les escuche.
en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob les bendiga y les defienda. Les dé ayuda desde el santuario y desde Sion los sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Les dé conforme al deseo de su corazón y cumpla todo su consejo. Hermano Isao, nosotros nos alegraremos por su salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas sus peticiones. Es el deseo de todos nosotros aquí. Y que Dios siga dando más bendiciones. Yo, en el nombre del Señor, les quiero solamente decir unas palabras. Viéndolos a ustedes y a la edad que yo tengo. Yo sé él y mi older. Ya pasé las edades de ustedes. Yo me redande a la don por. Y posiblemente ustedes llegarán mucho más lejos. Dejan edad y no viven de fram. Pero hablando de los 26, cuando el Señor me llamó al campo misionero, me llamó de 26. Y le deseo que Dios lo siga usando. Cuando estaba en los 29, ya iba a llegar a los 30, el Señor me había dado la presidencia nacional de la juventud. Que Dios nos siga usando. Los 30. En esa etapa de los 29 y los 30 es donde el Señor permitió que yo pudiera ser el presidente de la juventud. Y a los 32 años, Dios permitió que yo entrara al consistorio, siendo el secretario nacional de evangelismo. Yo fui secretario de evangelismo y a la mujer. Y a los 36, Dios me había dado las visiones nacionales. Y ya estaba recibiendo las visiones extranjeras. Y a los 42. Son 40, pero a lo que ya el Señor me permitió llegar a los 41 y 42, me dio por primera vez la presidencia de la iglesia. O sea que Dios los bendiga mucho más de lo que ya me ha bendecido. Una alabanza al Señor. Estén en pie, por favor. Voy a pedir que vengan las esposas y se hagan al lado de tú estás comprando cada una hacer aceite y sirtón, busque lo que le pertenece. Bueno, ya todas son de ella. Eso es. Vamos a hacer una oración y está llorando. Voy a pedir a mi esposa y no hay que estar cansadita, pero ven y esta vez dentro. Vamos a invocar el nombre de Jesús por esta hermosa familia, porque no sé solo los que están aquí, muchos de los que están allá. Pero que Dios los bendiga, cada uno, y Jesús lo lance en ella. Vamos a, después de la oración, toda la congregación repite unas palabras y después el bon come en la persona en la repetir a la hora última de mes, o sea, como ya está. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por este día.
por estas parejas, Señor, gracias por el hermano Álvaro, por su esposa. Gracias, Señor, por el hermano Carlos, su esposa. Gracias por el hermano Javier y su esposa, Señor. Gracias por el hermano Jonathan y su esposa. Gracias por el hermano Florentino y su esposa. Señor, te pedimos que lo bendigas, que los guardes. Estos muchachos guisados, Señor, tú que has hecho maravillas con ellos, sigue bendiciéndolos, guardándolos, santificándolos, dándoles fuerzas, valor, guarda la integridad espiritual, moral y física de cada uno, dale la sabiduría, el conocimiento, la unción. Los que están trabajando en tu obra sean bendecidos, respaldados, usados, pero los que todavía no tienen las manos en el arado, Señor, muévelos. Hazles sentir la necesidad, ábreles puertas, capacítalos para hacer este trabajo. Bendice a sus esposas, guarda a sus esposas, guarda sus matrimonios en armonía, en comunión. Los que tienen ya sus hijos, que sean bendecidos y que sean guardados. Que esta iglesia aquí en Suecia sea bendecida a través del ministerio de ellos. Capacítalos y guarda la integridad espiritual, moral y física. En nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por ello, Señor. Gracias, gracias, Señor. Alarga los años de vida, Señor, y cumple tu propósito con la vida de ellos, Señor. Ahora, listo, no todos podemos decir, familia Guisao. Con esta vida la sella. El Señor les bendiga, les guarde y añade muchas bendiciones y muchas, muchos dones y gracias de Dios para este trabajo que hace. Ahora que oremos el canto. Cumpleaños feliz, deseamos a ti, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz cumpleaños, que Dios nos muy larga vida, salud, felicidad. Les dé muy larga vida, salud, felicidad. 5. 15, 25, 35, 40. Alabanza al Señor. Bueno, ahora por favor, ya. No se vayan a ir, creo que les van a llevar ahí. Bueno, ya, ahora sí le entrego este micrófono aquí al compañero. Bueno, la verdad es que no sabemos quién organizó todo esto. Esto no estaba dentro del plan, pero me imagino que fue nuestro amado Reinel. Amén. Yo creo que fue. Le agradecemos a nuestro amado Reinel, nuestra amada Luz Marina. La verdad que ellos representan mucho para nosotros, más de lo que ustedes piensan. Amén. Les queremos agradecer a nuestros hermanos. ¿Cuántos quieren mandar saludos a la iglesia en Colombia? ¡Amén! ¿Cuántos quieren mandar saludos a Colombia? ¡Amén! ¿Cuántos van a ir a los 80 en Colombia? ¡Amén! Aquí celebramos los 40 y vamos a celebrar los 80 a Colombia.
Amén. Bueno, hermanos, hemos hecho unos lapiceros a cuenta de la iglesia. Dice en Herren True Edu, FCBR, Pirafem, FPCOE. Un señor, una fe, un bautismo. Amén. ¿Cuánto lo tiene ya? ¿Cuánto lo tiene? Faltan muchos. Hay diferentes colores, hay verdes, hay azules, hay rojos, hay morados. Hay diferentes colores, hay grises, hay verde oscurito. Pero lo que pensamos, hermano, es que cada hermano compre al menos sus 3-4 lapiceros. Si usted los va a comprar a la tienda, le sale a más de 40 coronas. Pero no tiene un texto como tiene este. Amén. Este lo estamos dando a 50 coronas. 50 coronas. Pero si usted quiere dar 60, si quiere dar 100 por un lapicero, es una bendición. Si quiere darle un precio de 200, es una bendición. Amén. Ya algunos hermanos han comprado por cantidades y es una bendición. Entonces, usted puede evangelizar hasta con este lapicero. Le regala este lapicero a un amigo, una, y está diciéndole que hay un solo Dios, una fe y un bautismo. Amén. Entonces, no se olvide en comprar el lapicero. Vamos a regalarle estos dos al hermano Reinel, el hermano Luis Marina. En tanto que bueno, anoche se nos fue una chaqueta y ya es la segunda vez que pasa. No estoy diciendo que la chaqueta de hueso, alguien por equivocación la cogió. Entonces, tiene dueño, por favor, devolverla, porque si no, nuestra hermana va a aguantar frío en invierno. A menos, si no, me toca a mí comprarle la chaquetita a la hermana, porque no la quiero ver pasando frío. Entonces, si alguna o alguien cogió esta chaqueta por equivocación, por favor, devuélvala. Amén. De pronto, alguno dice, no, es que ya me da pena devolverla. No, devuélvala. Amén. Una vez, un día, no le llevamos los zapatos de hermano Edison sin saber. Cuando llegamos a la casa, íbamos con los zapatos de hermano Edison. Otro se llevó un plato de un campamento. El hermano Florentino, cuando me lo pensó, me llamó y yo iba llegando a Yeble y yo llevaba sus zapatos. Otro por ahí un día se me llevó el saco. Entonces, por favor, devuelvan. El hermano, sin saber, se me llevó el saco, pero los hijos me comieron los chicos. Entonces, pero eso sirve con intención. Este hermano, devuelva la chaquetita, por favor. Amén, no le dé pena, diga la hermana, me está haciendo frío, me la llevé. No, pasa por error, algunos tienen las mismas cosas. Y lastimosamente estamos en un país que todo mundo dice casi igual. ¿Cuánto sirve una alabanza para el Señor? Que el Señor Jesús les bendiga. Hermano Ricardo. Sí, sí, que haga ganar. Bueno, a petición del público. A ver, hermano Ricardo, traiga aquí su instrumento y su gente. Y cántenos el cuchu cuchu mi. Es una bendición, a ver. Vea que la hermana Marina quiere escucharlo. Mientras tanto, va a invitar la hermana Marina que tenga una foto con nosotros. Y antes de que todos seis perdidos, los guisados, porque yo sé que ella va a ir a llevar noticias de que estaba flaco y feo. Es verdad. Mi esposa tuvo mucha fe.
los hermanos que van a mi casa y ven las fotos se quedan aterrados. Como el Dios de bueno. Y admiran a mi esposa, porque cómo ella hizo eso tan tremendo de creer. Entonces, a ver lo que hizo la frente. Gracias.